conocer un poco más de cerca experiencias personales y de empresas que al final te enriquecen también, porque estás escuchando a los profesionales que están hablando de su trayectoria, de las transformaciones que han hecho en sus empresas, y eso te está aportando, no te voy a decir respuestas, sino preguntas de, ah, esto es lo que debería hacer yo en mi vida, en mi carrera profesional, en la empresa en la que trabajo, en la que colaboro. Yo creo que es enriquecedor porque te ayuda a plantearte lo que haces, cómo lo haces y cómo deberías hacerlo. Y eso, ese continuo cuestionamiento creo que es muy, muy bueno y muy positivo porque te ayuda a mejorar o a intentarlo por lo menos. Yo creo que las organizaciones más humanas son, por la conclusión de lo que ellos han dicho, la conclusión que yo saco, son organizaciones muy flexibles que se adaptan a las necesidades de las personas y que tratan de conciliar las necesidades de las personas con las necesidades de las empresas y las necesidades de un mundo que cambia continuamente, un mundo que está compuesto también por personas que demandan sus servicios. Esa flexibilidad permanente, esa concienciación que tienes que estar preparado para cambiar todos los días, todas las mañanas, todos los minutos, para adaptarte a las personas, a las de dentro y a las personas para las que trabajas, esa flexibilidad es vital.